espacio. Sí, muchas gracias para ti, Isabelita. Buenas tardes. Existen determinados bienes, bienes que no son precisamente materiales y que son mucho mayores e importantes para poder lograr cualquier cosa que usted se proponga. Yo no creo, por muchísimas razones, que vivamos en un país perfecto. Está claro, no lo es. Sin embargo, sí creo que vivimos en un país donde la tranquilidad y la paz ciudadana la reconoce no solo nosotros, sino todo el que viene aquí desde cualquier parte, desde donde sea. Por cierto, desde hace algunos días presenciamos actos que buscan cambiar eso que nosotros sabemos y que todo el que viene lo puede comprobar. Quieren hacerlo trizas, solicitar un diálogo, intercambiar ideas, plantear lo que usted piensa, hacerlo de una forma respetuosa, por vías y por canales razonables. ¿Quién dice que eso es nocivo? No creo que lo diga nadie, pero eso es una cosa. Ahora, actuar como peón al servicio de una potencia extranjera, recibir dinero, recibir indicaciones de lo que hay que hacer y de qué es lo que se quiere lograr, ya eso es algo muy diferente. Hemos visto en todos estos días a personas que no entienden de diálogo, que no quieren diálogo, no lo buscan, porque, miren, detenerlo se les acabaría la motivación y el discurso que sostienen, así como hemos visto claramente, ellos lo han dicho. Hoy se hace muy necesario que todos entendamos eso, que vivimos en un país que tiene mucho por avanzar, mucho por perfeccionar, que solo es posible hacer todo eso con el apoyo y la participación activa de la mayoría, esa que entre aciertos y dificultades ha mantenido siempre la revolución. Seguir una convocatoria de ese tipo de persona que recibe órdenes y dinero, ¿en qué lo convierte a usted? ¿Romper vidrieras? ¿Alterar el orden público? ¿Salir a la desbandada a las calles? ¿Eso qué es lo que demuestra? ¿Es posible que permitamos que unos pocos, porque son unos pocos, se dediquen a eso y que nos quedemos tranquilos, pasivos? El orden público, lo digo dos veces, es un bien superior para cualquier sociedad. No es posible que sigamos llamados de gente que responde a indicaciones de los que siempre han querido tener a este país. Vamos a buscar lo que dice, usted puede hacerlo ahí en su casa, el diccionario, cualquier diccionario, sobre la palabra mercenario. Mercenario es el que realiza cualquier clase de trabajo por una retribución, generalmente económica. Esa es la idea central, aunque tiene otros elementos. Pero puedo avanzar más. Y si, por ejemplo, digamos con ese trabajo nada digno, esa persona atenta contra la seguridad de un país, atenta contra, con ese trabajo a cambio de dinero, la tranquilidad de millones de personas, bueno, y ahí estaríamos ante actos que donde quiera, en cualquier país, eso se llama delito. Puedo poner muchos ejemplos, puedo hablar de desacato, ya hemos en estos días hablado bastante del desacato, desobediencia, o no solo esto, hay palabras mayores que suenan fuertes al oído, mercenarismo. La realidad de Cuba, el presente y el futuro, lo hemos definido y lo vamos a seguir definiendo. La mayoría, sigamos buscando información, vamos a pegarnos a la justicia, a la verdad concreta, a la estabilidad y también al orden, como vías para todo cuanto nos propongamos. Sigamos juntos construyendo eso, es importante.